Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a predicarles de la expansión cielos claros y cielos despejados de Pampero. Simplemente, ¿qué es lo que contiene? Ya, pues, hice aquí mi maña, ya le puse su protección. Y vamos a ver, en esto vamos a tener varias cosas que podemos agregar. Una son las industrias privadas, otro son las tendencias de los inversionistas y la otra son compañías. Tú puedes decidir con tu grupo qué es lo que quieres utilizar. Pueden ser una, pueden ser dos o pueden ser tres. Y esto, pues, además nos incluye nuevas cosas. Vamos a poder tener, por ejemplo, aquí, como pueden ver con las compañías, un juego asimétrico. Ahora las cosas van a ser diferentes. Para todos, te damos dos al azar y tú escoges una de esas dos para utilizar. Hay unas que están bien difíciles de utilizar, cuál era una, pues comenzamos normalmente con 25 monedas y hay una que hace que en lugar de comenzar con 25 empieza solo con 10 monedas. Pones un molino extra, pero fuera de eso lo veo como algo muy difícil de utilizar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Miren, una opción, algo que tenemos nuevo es este tablerito. Este nos va a permitir cambiar lo que vamos a estar Utilizando donde estacionamos nuestro bulldozer. Bueno, ahora vamos a poder cambiarlo para que sea diferente cada juego. Y estos beneficios pues van a ser también diferentes. O sea, vamos a poder ganar. Poner un molino extra. Vamos a poder cobrar baterías como si fuera la fase de consolidación. Vamos a ganar dinero por los contratos que tenemos. O tomar cartas. Entonces esto vamos a irlo destroquelando. Para ahorita meterlo en su caja, pues esto para mostrarles dónde es que se colocan estas cosas. Como que ya todo tiene su simbolito para que sepan que esto es de los cielos despejados. Tenemos nuevas losetas para ir colocando en el tablero. Entonces, esto va a hacer que también cambie un poco lo que es la configuración del tablero. Y también nuevos contratos para completar. Estos, pues obviamente van a ir en su zona que dice que va en el A2. Y pues ya sabes, lo vas a poner boca abajo. Y ya te dice: Ah, bueno, este van en la 2. Y suerte, a ver cuáles quedan y cuáles no quedan. Por acá que. Tenemos el tablero más grande de lo que es donde estacionamos nuestros bulldozers. En este, bueno, pues tenemos lo mismo que en el otro, pero ahora aquí ya tenemos las opciones para poder jugar de hasta cuatro personas. Tenemos también unos contratos aquí que vamos a destroquelar de una vez y vamos a ponerlos aquí a un lado. Y por aquí ya empezamos a ver las compañías: tenemos a Growlity, Greenspar, Revolair, Eco Power, Horizon, Flow Yield y todos ellos. Es algo diferente, así vamos a tener ya ahora poderes asimétricos. Por ejemplo, Graulitic, en la fase de consolidación, cuando recibes dinero, cada columna con dos o más marcadores de ingresos te van a generar uno adicional. Entonces tratas así de ir emparejando lo que estás haciendo para recibir un poquito más de dinero. Tenemos por acá a Greenspark. Que una vez por ronda puedes cambiar una carta de acción en tu tablero con una de tu mano Pero claro, este lo vas a girar para recordar que ya lo hiciste en esta ronda Tenemos por acá a Revolver que dice que cuando construyas una torre Vas a poder tomar la loseta de un espacio más arriba O sea, si construyes en A puedes tomar de B Y si lo haces, bueno, vas a tener que tomar o la loseta o algo de lo que está impreso en el tablero Y una loseta X para colocar en tu tablero de compañía Eco Power te va a permitir en la consolidación, en la parte donde estás recibiendo tu income, hacer el efecto de un tile de conexión que ya hayas puesto en alguna carta de acción. Entonces, pues estos, por ejemplo, lo puedes activar ganando así dos de energía. Por acá tenemos a Horizon que dice que cuando tomes el bonus, o sea las losetas bono, por haber colocado una torre eléctrica, puedes tomarlas de manera diagonal. Ya no tiene que ser izquierda, derecha, arriba abajo, sino que puede ser de manera diagonal. Y por último aquí Flow Yield dice que en la fase de consolidación, cuando generas baterías, puedes pagar 2 de energía para tomar una batería más. Dice que solamente una vez. Voy a suponer que es una vez por ronda. Porque se me haría muy poquito que sea solamente una vez durante todo el juego. De las que pueden ser que 6-7 rondas. A ver qué tenemos por acá. Unas de fin de juego. Vamos a ir a buscar más los de compañía. Para irlas destroquelando juntitas. Tenemos por acá mmm, High Win, Que dice que en el setup tomas 3 conexiones de Highwind. Y cuando construyes un molino de viento en la región correspondiente, puedes usar la ficha de conexión correspondiente, pero esas losetas no cuentan al momento de estar puntuando al final del juego. Aquí con Connect dice que puedes ignorar todos los requerimientos de tu red en tu tablero. No cuentan como completados, pero los puedes ir completando para puntuar. Pero no cuentan, entonces tú puedes ir construyendo cosas básicamente como quieras con tus transformadores y tus torres. Bueno, básicamente. Tenemos aquí a Energific que dice que en el cero vas a colocar la tile de Energific, que es esta que tenemos aquí, en tu tablero de jugador. Y esta va a contar como una carta adicional para poder jugar. Entonces aquí puedes poner para construir. En A, en B o en C, y te va a salir un poquito diferente, pero de todas maneras te sirve para poder ir construyendo. Acá tenemos a Nets G, dice que cuando juegues una carta de acción, tú puedes colocar una carta adicional boca abajo en la misma fila. No tiene efecto, pero te permite ir bloqueando espacios para así ir avanzando y consiguiendo cosas más baratas al momento de construir. Pero solamente puede haber una carta boca abajo en cada fila. Por acá tenemos a All Turbine que en el setup te permite colocar un bulldozer en la zona de utilidad. Y esto es porque tu bulldozer se va a mover. Antes de construir, en lugar de después de construir. Y los nuevos bulldozers que consigues vas a tener que ponerlos en esta misma zona. Pero los demás jugadores no pueden mover tus bulldozers. Infinity dice que comienzas el juego sin estructuras. Normalmente comenzamos con una torre, un molino y un bulldozer. Bueno, aquí no tienes estructuras, no tienes energía, no tienes batería. Pero en lugar de 25 pesos, comienzas con 40. Y tú, bueno, tu, boss, tu bulldozer comienza en donde tú quieras. Cualquier región. A, B o C. A 1, a 2, a 3. Acá tenemos a Electro Park y dice que comienzas el juego con 30 pesos en lugar de 25. Por acá tenemos a Eólica que dice que en el setup comienzas con 10 en lugar de 25, colocas un molino extra junto a tu molino inicial y ganas 2 o 1 energía y 3 pesos. Entonces, yo lo veo como algo complicado, a lo mejor ustedes ya lo han jugado varias veces y pueden ver cómo eso va a mejorar pero en mi caso pues eso no está pasando tenemos más losetas para lo que es la puntuación en este caso la tercera puntuación y tenemos por acá también más losetas para la tercera puntuación estas ahorita también las voy a destroquelar y por acá tenemos lo que me parece que no tiene nada que estar haciendo aquí pero son espacios donde colocar las cartas que vamos ganando entonces esto pues simplemente pudo haber estado en el juego base ahorita les voy a mostrar en dónde es que ustedes se colocan en su caja de juego para ordenarlos aquí pues van a poner las cartas que vamos a poder ir tomando conforme vayamos ganando cartas extra y por último pues un montón de cartas que ya tengo también enfundadas tenemos cartas para puntuar para final de juego que nos dan diferentes cosas tenemos nuevas cartas que nos van a dar poderes bueno cartas básicas y tenemos por acá pues cartas para lo que son los contratos foráneos que pues aquí nos dice qué es lo que vamos a hacer bueno estos no son son foráneos sino que son pues lo que vienen siendo las compañías de inversión me parece entonces viendo aquí el tablero de jugador estos que vamos a poder conseguir es cuando cumplamos uno de estos contratos, bueno, además de que colocamos esto aquí, vamos a colocar este dependiendo del contrato que completamos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues iría aquí entre el 2 y el 2, pero si colocamos este por acá, bueno, iría entre el 5 y 6, y eso nos va a permitir recibir ese dinero en ciertas partes del juego. ¿Cómo nos va a servir? Bueno. Por ejemplo, cuando queramos completar algún contrato foráneo para estas industrias privadas, vamos a ganar lo que dice la tarjeta más el valor de abajo más el valor de arriba. Entonces eso es lo que vamos a estar ganando con estas losetitas Estas pues simplemente las vamos a acomodar en el espacio A2 en lugar de las locetas iniciales. Y estos pues nos van a permitir tomar una o dos acciones o darle más a su resort o ganar energía. Por ejemplo, aquí pues todas son lo mismo o ganas algo. O ganas la energía bueno esta está una batería ahora estas tarjetas que vimos antes bueno pensaba yo que eran las tarjetas iguales a las que normalmente se utilizan para puntuar o para final de ronda final de juego pero no estas son las tendencias de nuestros inversionistas entonces al principio del juego bueno vamos a revolverlas bastante bien vamos a tomar dos al azar una te la vas a quedar y la otra pues se va boca abajo. ¿Y qué es lo que te piden? Bueno, que en alguna de las fases de puntuación, ellos quieren 5 o más baterías que tú tengas, por ejemplo. Y esto la vas a descartar y te va a dar 10 pesos más 10 pesos por cada préstamo que hayas pedido. Entonces, si estás pidiendo préstamos para avanzar en tu juego, esto te va a ayudar porque pues ya con eso son 10 más 10 o 10 más 20, 10 más 30. Simplemente por haber cumplido el objetivo de tener cinco o más baterías. Y así todos ellos te van a pedir que tengas algo. Y eso, pues, te, dependiendo de cómo veas tú el tablero y qué es lo que veas como posible objetivo que te puede funcionar, es lo que vas a estar tomando. Estas entonces son nuestras tendencias de los inversores. Es un objetivo, es algo sencillo que se le agrega al juego. Simplemente, pues, objetivos para las fases de puntuación. Como quiera, el libro de reglas nos explica perfectamente cómo es que funciona cada una de ellas. Entonces, les decía que el juego, pues, tiene tres expansiones. Una, pues son estos de acá que son las industrias privadas. Está este de aquí que son nuestras inversionistas, las tendencias que tienen y las compañías que por acá aventé. Todas estas compañías que ya les expliqué qué es lo que hacen y cómo funcionan. Además, pues mini expansión, pues son estos dos tableros que nos incluye para aquí colocar lo que son las tarjetas y pues lo que son los nuevos estacionamientos para los bulldozers. Y listo, esto es lo que incluye. Ahora, ¿dónde va acomodado? De este lado vamos a poner nuestro nuevo lugar para estacionar encima. Podemos poner el otro y listo. Ahora ya podemos poner estos de ese lado. Estos van a ir aquí arriba. Eso es lo nuevo en esos lugares. Después pues volvemos a poner todo como lo teníamos. Estos van por aquí así. Y este va aquí arriba. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, de este lado vamos a colocar esos de allá. Estas dos zetas de puntuación son más grandes que las normales y pues simplemente nos sirven como una variante. Y pues van de este lado ahí acomodadas. Ustedes sabrán cómo acomodarlas bien por ahí. Y listo, ya con eso hemos, bueno, faltan estas de acá, culminado la primera parte o lo que es la, la base del acomodo. Vamos a ver qué más tenemos para acomodar. No sin antes aventar esto en su lugar apropiado. Que pues ya concluimos que es acá. De este lado van las originales o las del de juego base. Acá las de la expansión. Cielos Clear Sky. Cielos despejados. Creo que ahí está bien. Listo. Después pues ya sabemos que ahí va nuestro tablero de juego. Bien acomodadito. Luego podemos poner ya nuestro primer piso y lo que sigue es en este donde acomodamos todas estas cositas vamos a poder agregar aquí lo que son todos nuestros tableros de las compañías ahí los podemos poner fácilmente así ahí bien acomodaditos van a caber nuestros tableros y estos bueno debí haberlo mostrado dónde es que se van a estar utilizando y pues es en nuestro tapete de jugador. Aquí lo vamos a colocar y así ya tenemos nuestro poder. Hay una, como le dije, que se voltea, pues simplemente la volteamos. Pero para eso está diseñado, para que aquí lo colocamos. Y este puede ir aquí en la esquina para que quede ya todo bien acomodadito, bien padre. Después pues ya concordamos que esto va aquí, este pues ya lo pusimos con sus cositas, cerramos y seguimos acomodando lo demás. En este donde pues solamente tenemos los tokens de Solitario, voy a poner las cartas así en su bolsita. Voy a poner las losetas nuevas, unas por aquí. Vamos a poner los de los contratos ahí también. Yo creo que acá caben bien. Y pues estos también podemos ponerlos ahí mismo. Acabo que son para lo que funcionan, para solamente los contratos de esta expansión. Y pues este lo sigo aventando ahí arriba. Bueno, me da la gana de abrirlo. Y listo, terminamos con este acomodado y. Pues vamos a poner entonces lo último. Que son pues las cajas en forma de transformador de cada persona que va a estar jugando. Esto es como quiera se sale, se desacomoda. Pero ahí va. Se este va por acá. Y este último vamos a acomodarle su carta. Que quede bien ordenada. Y listo. Ahí está. Todo listo de pampero. Por último, para que no se muevan las cosas, pues tenemos su cartoncito. Y arriba, pues aviento todo: su orden y sus libros de reglas y demás. Listo, ahí está: Clear Skies de Pampero.